Y Palabra Viva vuelve a comenzar haciendo lo que Jesús quería que todos nosotros hagamos, proclamar su evangelio, proclamar su misión. Hoy, mis hermanos, les saluda su amiga Regina Zavala en una nueva transmisión de este hermoso programa aquí en su espacio En Meditación. Y usted que ya se está conectando a través de las redes sociales, usted que está ahí en casita, póngase cómodo y háganos saber qué es lo que más le gusta de este programa, qué temas le gustaría que conversemos en el futuro. Cuéntenos también de su testimonio, mi hermano, para que podamos leer juntos ahí a través de las redes sociales. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a mi hermano Minor Amaya. ¿Cómo está, Minor? Dios les bendiga, hermanitos queridos. Pues muy bien, gracias al Señor. Con salud ahora, que es lo importante, y muy bendecido, ¿verdad? En familia, pues, y agradecido con el Señor por permitirme poder compartir con ustedes en este día. Desde ya, pues, gracias por haber abierto esas puertas de su hogar y de su corazón para recibir esta palabra viva. Gloria a Él. Y así es, Minor, tenemos la oportunidad de estar en un mes nuevo dándole la gracia a nuestro Señor porque Él nos ha protegido, Él nos ha cuidado y nos ha acompañado a lo largo de este tiempo, sobre todo ahora que vivimos esta nueva realidad desde casa, esta nueva realidad en la que debemos cuidarnos mucho, tomar todas las medidas necesarias, mis hermanos, si salimos de casa, si estamos dentro de casa también, saber que debemos mantener medidas higiénicas muy altas. Pero sin mayor preámbulo, vamos a comenzar esta hermosa palabra viva del día de hoy y vamos a invocar la presencia de nuestro Señor. Y yo le invito que ahí desde casa, desde cualquier lugar que usted nos esté viendo, se ponga cómodo, pero lo más importante, en una actitud de oración. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir que nuestro Señor Jesucristo nos regale un poco de su paz, un poco de su presencia. Que nuestro Señor, así como lo prometió a sus apóstoles, pueda enviar el Espíritu Santo para poder comenzar esta hermosa transmisión de Palabra Viva. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos hoy. Llénanos de tu amor, de tu paz. Llénanos de tus frutos, de tus dones. Permítenos ser personas moldeables a tu presencia. Permítenos, Señor, dejarnos inundar por tu amor, por tu paz. Permítenos, Señor, poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a la escucha de la palabra y poderla hacer realidad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque elegiste a María, tu primera misionera, al decir que sí, Señor, para que tú vinieras a la tierra. Te damos las gracias por el Santo Rosario, el tema que has iluminado, el tema que has dispuesto a que nosotros podamos hablar a lo largo de este mes. Te suplicamos que tu presencia se quede con cada uno de nosotros, en especial con nuestro hermano Minor y todos nuestros hermanos del equipo de Suyapa Medios, para que esta transmisión sea única y exclusivamente para la gloria y alabanza del nombre de nuestro Santo Padre en lo alto de los cielos. Y nos quedamos en conexión con la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Minor, adelante. Claro que sí, hermanito. Pues hoy continuamos con estos temas, ¿verdad?, que hemos estado meditando a lo largo de estos días en los Misterios Luminosos. Y hoy vamos a meditar un poco sobre la invitación de Jesús a la conversión. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 17, nos dice la palabra del Señor. El Señor, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Haced penitencia, porque está el reino de los cielos cerca». Palabra del Señor. Y es hermoso porque nosotros creemos que solamente Juan Bautista estaba hablando de arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y hoy Jesús nos lo vuelve a decir. En este versículo 17 volvió a predicar, hacer penitencia, no solo es arrepentirse, sino también hacer penitencia porque el reino de Dios está cerca. Y hoy nosotros lo seguimos diciendo 2020 años atrás, el reino de Dios está cerca. Está cerca para nosotros esa venida del Señor y no solamente es cuando el Señor venga y estemos nosotros en presencia, sino que el reino de Dios también llega el día que el Señor lo llama a usted también, hermano querido.
hasta ahí para usted está ya en esperar a ese Señor. ¿Y estamos listos para ese día? Es la gran pregunta. Dios nos está invitando y nos está invitando el Señor a que podamos tener una conversión diaria, poder iniciar nuestra vida en ese permanente estado de conversión. Así como usted se levanta y está en ese permanente prepararse para su día a día, en esa preparación tiene que también prepararse en ese momento de conversión. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 13, nos dice: un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven, reuniéndolo todo, se fue a un país lejano y malgastó ahí toda su fortuna, viviendo lujuriosamente. Palabra del Señor. Este tema o estos versículos ya los hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? Es esa parábola del hijo pródigo. Y esa parábola, hermano querido, se repite día a día en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los padres? ¿Verdad? Unos somos hijos a veces, otros somos padres a veces, que nos toca también con nuestros hijos o con las personas que aconsejamos o con las personas que estamos pastoreando, ¿verdad? De repente podemos cumplir ambos papeles, ¿verdad? Y el padre sobre los padres, pues, que es el Señor, ¿verdad? El Señor maravilloso. Pero la historia se repite y nosotros cada día en nuestra vida, si no estamos en un constante en una constante conversión, nos volvemos como ese hijo pródigo, ¿verdad? Y llega a nosotros esa espinita de soberbia, autosuficiencia, orgullo, y vamos perdiendo la fe. Y en ese momento que vamos perdiendo la fe, ¿verdad? Comenzamos a luchar a nosotros en la vida con nuestras propias fuerzas, a pesar de que tenemos un Dios grande y maravilloso. Empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas y, hermanos queridos, fuera del Señor, solo vamos a encontrar dificultades, problemas y muchas cosas más. Y una parte muy importante de este texto que se enfoca es el irse a un país lejano. Usted sabe que cuando nosotros dejamos a Jesús a un lado, dejamos a Dios a un lado, lo que hacemos es alejarnos, como lo hizo este hijo pródigo. Se alejó de su padre, se fue a otro lado. Él no quería estar ahí cerca. Él quería disfrutar, entre comillas, toda esa herencia que había recibido. Y se fue, se alejó. Así llegamos nosotros también y nos alejamos de Dios, ¿verdad? Cuando dejamos que el pecado siga obrando en nuestra vida, cuando no estamos luchando permanentemente con aquellas cosas que más nos cuestan, cuando dejamos que el orgullo y la soberbia salen, ¿verdad? Estamos alejándonos de Dios, cuando no le invitamos a Dios a nuestra vida. Y esas cosas las tenemos que meditar en el día a día para poder arrepentirnos. Y mire una cosa maravillosa. El padre se lo dio todo, pero ¿sabe qué? Sufrió en silencio. Él respeta la voluntad de su hijo, ¿verdad? Pero sufre en el silencio. Y Dios, hermanos queridos, a nosotros nos da una libertad para decidir qué es lo que nosotros queremos. Si queremos estar cerca de Él o queremos vivir nuestra propia vida sin Él. Él está a la espera, porque ¿sabe por qué? Porque Dios no quiere esclavos, sino que quiere hijos y respeta nuestra libertad, ¿verdad? Y como hijos, nosotros somos los que vamos al Padre, los que lo buscamos. Es una locura del pecado que estamos viviendo ahora. Lo que antes era pecado, ahora creemos que ya no es pecado. O lo que antes miraba, o lo que antes nuestros abuelos miraban y que era un pecado inmenso, ahora nosotros lo hemos minimizado y creemos que ya no son cosas pecados, que ya no es pecado, ¿verdad? Cada quien conoce su situación. Mi pecado bien lo conozco, nuestros pecados bien lo conocemos, bien sabemos las cosas que no le agradan a Dios y bien sabemos cuando nos estamos alejando. Gastar el dinero, ¿verdad? Es gastar esas bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra vida. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, Dios nos da grandes bendiciones y nos ayuda y nos dirige, pero como el hijo pródigo se fue, esas bendiciones que Dios ha dado en su vida se van gastando, podremos decir, porque no las queremos recibir, ¿verdad? Dios nos dirige, pero cuando estamos fuera de Él, Él es un caballero y no nos lleva de la mano. Entonces tomamos nuestras propias decisiones y ahí es donde vamos cayendo, como le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Hasta llegar
a que ya no tenía nada. Y es cuando ya no tiene nada, cuando vuelve al Padre. Y mire, esa es una película de todos los días, de muchos de nosotros y que nos ha pasado. Hasta que ya estamos con la soga al cuello, que ya nuestros problemas son tan grandes, acudimos a Dios. ¿Y por qué tenemos que llegar a un problema de eso? ¿Por qué no hacer de nuestra vida una conversión permanente? ¿Por qué no acercarnos a Dios? Si usted ya está en un problema de este tamaño y necesita la ayuda de Dios, hermano querido, está en el mejor lugar. Dios está con los brazos abiertos para recibirle a usted. Lo vamos a ver más adelante. Pero si usted no está en una situación, si usted está cerca de Dios y siente que comienza a perder su fe, la conversión no solamente es para aquellos que vienen iniciando, es para nosotros que ya estamos también en el camino. Y es encontrar esas debilidades y esas dificultades que no nos dejan acercarnos a Dios en el día a día para poder meditarlas. Si de repente perdió la paz durante el día, si de repente hizo algún grito, si de repente insultó a alguien o se enojó con alguien, se molestó con alguien, o de repente hizo acciones a través del enojo que no tenía que hacer, o hizo alguna trampa, o hizo algún mal negocio, alguna cuestión. Es el momento para reconocer, hermanos amados, cuando las cosas no están bien. Y no esperar hasta estar mal, sino pasó en el día. Hermanos, en la noche meditémoslos y pensemos en esa conversión que tenemos que tener. Y no esperar como este hijo pródigo, ¿verdad? Que hasta que ya estaba con la soga al cuello, volver. Los que ya estamos caminando, tenemos que hacerlo permanentemente. Y lo otro muy importante, ¿qué de mi vida tengo que cambiar hoy? ¿Qué de mi vida tengo que convertirle y entregarle al Señor hoy que me está costando? Y claro, no vamos a ser perfectos, porque aún el último día de nuestra vida, si Dios nos da larga vida, jamás vamos a ser como Jesús. Pero tenemos ese modelo y ese seguimiento donde tenemos que, cómo tenemos que ser, si nos hace falta paz, si nos hace falta prudencia, si nos hace falta cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra familia, cuidar de ese orgullo que tenemos, de esa soberbia que tenemos. Son cosas que tenemos que entregarle al Señor. Y algo muy maravilloso es la respuesta de Dios a nosotros cuando nos acercamos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció y corrió a su encuentro y se echó al cuello y le dio besos. Mire qué maravilloso esto, hermano querido, porque ese es Dios, es su amor infinito. Que no importa en la situación que nosotros estemos, si estamos caminando y caímos, hermanos queridos, Jesús se cayó 3 veces camino al Calvario. Estaba cansado, estaba agotado. Nosotros podemos en este caminar caernos muchas veces, pero lo importante no es cuántas veces nos hemos caído. Lo importante es que cada vez que nos caigamos, nosotros podamos reconocernos, ¿verdad? Que hemos pecado y que podemos levantarnos y que podemos ir al Padre y que el Padre siempre va a estar con esos brazos abiertos para recibirlo a usted y a mí. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia, hermano querido. Nos lo habla el Salmo 51, versículo 19. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar, pero tiene que haber de nosotros una meditación diaria. ¿Sabe por qué? Cuando usted va donde el médico lo diagnostica para poderle dar el medicamento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente, ir donde el Señor y nosotros diagnosticar las situaciones que tenemos para poder ofrecérselas a Él y que el Señor nos pueda dar a nosotros esa ayuda necesaria. Y mire qué hermoso es eso. Dios está ahí esperándonos cada día nosotros para poder hacernos mejores. Y esa cercanía es la que nos ayuda a caminar. Esa cercanía es la que le va a ayudar a usted también a poder tomar decisiones en su trabajo, en su negocio, en todos lados donde quiera que vaya. Si ahorita no tiene cerca a Dios y aún así le está yendo bien, con Dios le va a ir mucho mejor. ¿Sí? Y si ahorita le está yendo mal y usted deja que el Señor obre en su vida y usted permanece en ese permanente estado de conversión, se va a levantar, hermano querido, donde quiera que usted esté, porque Dios está para ayudarnos, para acompañarnos, para caminar con nosotros. Agárrese de su mano, agárrese de Él, porque Él está ahí, pero comience su proceso también, como todos lo pasamos y todos estamos en Él. Pero mire qué hermoso esto también, San Lucas 15, 21, 24. Entonces el hijo
le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, coloquen el anillo en el dedo y traigan calzado a sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque el hijo mío, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Y Dios así está esperándose, hermano querido, esa fiesta en su proceso de conversión. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que llevar ese corazón contrito y humillado ante Él, y dejémonos agarrar de esa mano poderosa que nos va a guiar, que nos va a levantar, que nos va a dar fuerza en cualquier situación que nosotros estemos viviendo, sea que estemos bien, o sea que estemos en problemados, o sea que estemos en la situación que quiera que estemos. Dios está ahí para levantarnos, pero necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Y al acercarnos a Él, ese proceso de conversión se activa, y ese proceso de conversión inicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es maravilloso, y las grandes obras que Él ha hecho en su vida, hermano querido, son las que nos llevan a nosotros acercarnos a Dios. Dios es amor y está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Lleguemos a Él como ese hijo pródigo, con la decisión, porque el hijo pródigo tomó una decisión, pero esa decisión tiene que ir con un arrepentimiento y con un corazón contrito y humillado. Y nuevamente, Salmo 51:19, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeña a un corazón contrito. Gloria a Dios, está ahí siempre con nosotros. Ese espíritu, llegar con el corazón quebrantado y arrepentido, Dios jamás lo va a despreciar. Les seguimos invitando entonces a continuar en este tiempo de Palabra Viva. Dios les bendiga, hermanos queridos. Gloria a Dios, tal cual lo dijo Minor. Y mi hermano, ¿con qué nos queremos quedar el día de hoy? ¿Con la fiesta o con ese momento tan difícil que pasó este hijo pródigo? ¿Cuántos de nosotros por ahí salimos a la calle sin nuestra mascarilla? ¿Cuántos no estamos usando el gel o no nos estamos lavando las manos? No hay que buscar esos momentos de tribulación. Hay que tratar de escuchar la palabra de nuestro Señor. Confiar de que Él es el que nos sostiene. Qué hermoso nos vamos a ver, como dice este pasaje de la Biblia, esta hermosa parábola, ¿verdad? Estrenando anillo, estrenando vestimenta, estrenando sandalias y teniendo una fiesta en comunión con nuestro Padre. Nunca es tarde, mis hermanos, y yo estoy segura que todos nosotros tenemos algo que cambiar en nuestras vidas, pero es un proceso al que nuestro Señor nos invita con mucho amor. Él está ahí con los brazos abiertos, así como dice el libro del Apocalipsis: estoy a tu puerta llamando, ¿verdad? Y Él así quiere llamar constantemente para que nos demos esa oportunidad de conversión y de mucha fiesta espiritual. Bendito sea el Señor por esta oportunidad. Minor, ya cerca de despedirnos, solo nos queda hablar con Mamá María, darle las gracias a ella por esta oportunidad también de poder estar proclamando la palabra de nuestro Señor. Y digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cerramos este hermoso momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Minor, ha llegado la hora de la despedida, pues yo le mando un abrazo a la distancia y pues que el Señor nos vuelva a encontrar en una nueva Palabra Viva. Amén. Que el Señor les bendiga, hermana Sandrita, y a todos, pues, ahí en sus casas. Y nos seguimos encontrando en estos medios maravillosos que el Señor nos permite estar. Hasta luego. Hasta luego.